El tema que voy a desarrollar se refiere a los beneficios de la hoja de coca. Previamente debo indicar que mi profesión es químico farmacéutico y por lo tanto voy a referirme específicamente, dentro de todo lo que vamos a conversar, sobre la fitoquímica de la hoja de coca. El tema es metabolitos secundarios no alcaloideos de la hoja de coca, su fitoterapia y beneficios como alimento y para la salud. Acá tenemos simplemente como una referencia muy rápida la coca, su nombre científico, Erythroxylum coca, la mar familia Erythroxylacea. Ustedes ya han visto y lo conocen la descripción de la hoja, la parte botánica, la localización también ya se ha discutido bastante, todos conocen dónde procede, dónde existe coca, en el Perú, Bolivia y en casi toda Sudamérica. Siguiente. Lo que voy a dedicarme un momentito es a hablar un poco sobre la composición química. Es algo muy conocido, seguramente todos lo conocen, hay muchas referencias sobre la composición química, pero lo que quiero remarcar es que a la hoja de coca se le conoce por su contenido en alcaloides, que seguramente eso todos lo sabemos. Es decir, la hoja de coca tiene muchos alcaloides conocidos, más de 14 que tenemos la estructura bien determinada, la benzoilconina, tropococaína, truxilina, cinamilcocaína y la cocaína, que es la más conocida, que está en una proporción o un porcentaje entre 0,5 y 1,5% entre los alcaloides. Bien, pero por esta vez yo me voy a dedicar a conversar un poquito a otros componentes distintos a los alcaloides, por eso se trata de compuestos no alcaloideos. En este caso voy a hablarles sobre los metabolitos secundarios. En primer lugar, ¿qué entendemos por metabolitos secundarios? En una hoja cualquiera de cualquier vegetal se generan, los primeros componentes que se generan son unidades de azúcares y aminoácidos. A esos componentes se les denomina metabolitos primarios y a partir de estas unidades se van a generar unos componentes más elaborados que tienen distintas funciones bioquímicas, biológicas, farmacológicas, inclusive algunas tienen cierta toxicidad. A esos componentes químicos se les denomina metabolitos secundarios. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre los metabolitos secundarios no alcaloideos que están presentes en la hoja de coca, que se conocen, aun cuando todavía hay mucho por investigar en ese campo. Por ejemplo, los más conocidos son compuestos fenólicos que se denominan flavonoides. En este caso tenemos los pigmentos flavónicos como la cocasitrina, tenemos derivados de un flavonol que es la quercetina y algunos glicósidos de la quercetina, que es la isoquercitrina, por ejemplo, y otros glicósidos que pueden generarse, es decir, son compuestos que son glicosiados, tienen unidades de azúcares y van a ser constituyentes principales de la hoja de coca. Se han hecho muchos estudios, hay muchas referencias y los componentes más elucidados, más conocidos, son derivados flavónicos. Bueno, estos flavonoides y sus respectivos glicósidos se les atribuye algunas propiedades farmacológicas. Se dice que sirven para algunas afecciones del aparato circulatorio. Además, debido a que son polifenoles, ya se ha demostrado que tienen capacidad de atrapadores de radicales libres, es decir, tienen actividad antioxidante. Ahora que está muy de moda la actividad antioxidante de muchos vegetales, pues la coca efectivamente es antioxidante, por esto y otros metabolitos posiblemente. Y por supuesto que también tienen otros componentes como el ácido clorogénico, que son precursores de flavonoides, tienen taninos, los taninos son polifenoles, además de otros metabolitos secundarios conocidos como las saponinas, tiene aceites esenciales, eso es innegable. Ustedes al frotar las hojitas tienen un olor característico, son de aceites esenciales, que son hidrocarburos muy volátiles y de mucha complejidad. Un aceite esencial está constituido por lo menos por entre 70 a 80 componentes. Y una hojita, la hoja de coca, por ejemplo, ¿cuántos componentes químicos tendrá? Si solamente el aceite esencial tiene 80, pues tiene cientos de componentes. Y de esos cientos, unos cuantos grupos son alcaloides y el resto todavía está por dilucidarse. Estamos diciendo que son flavonoides, taninos, en fin, pero hay muchos otros. Ahí también se menciona, por ejemplo, salicilatos, por qué se le atribuye un efecto calmante del dolor y de golpes, en fin, a la coca también, porque tiene salicilatos. El salicilato de metilo es un buen calmante del dolor.
Tiene algunos pigmentos como alfa y beta caroteno, vitaminas, tiene la vitamina A, vitamina C, B1, B2, niacina, tiamina, riboflavina, etc. Tiene muchísimas vitaminas. Y además, ya también es conocido que contiene proteínas, aminoácidos, carbohidratos, y es por eso que también su utilidad como planta alimenticia y nutricional, además de muchas sales minerales y elementos, principalmente calcio, fósforo, potasio, magnesio y todos los que están referidos. La siguiente, por favor. Solamente para recordarles la estructura, en este caso, de los alcaloides más conocidos, la cocaína, que es la metilbenzoileconina, y acá a la derecha tenemos la benzoileconina. Resulta que si la cocaína es degradada, lo que se encuentra, posiblemente ya después vamos a conversar con los especialistas, van a ser sus metabolitos, la benzoileconina, o puede encontrarse también la egonina, que es el núcleo tropánico. Siguiente, por favor. Acá les presento algunas estructuras de algunos flavonoides que son característicos en la hoja de coca. Bueno, la rutina es el glicósido de la quercetina, que es el flavonol que ya se ha demostrado que tiene la hoja de coca, y otros glicósidos. Y acá a la derecha tenemos la quercitrina, que es otro glicósido de quercetina. Cuando el azúcar es ramnoglucosilo, en esa posición tenemos a la rutina, que es un flavonoide muy conocido, que tiene mucha actividad biológica ya comprobada. Y cuando el azúcar es galactosa, tenemos este otro compuesto que se llama quercitrina. Y si consideramos que tiene muchos hidroxilos y en cada uno de ellos es posible la glicosilación, es decir, pueden reemplazar los hidrógenos por unidades de azúcares, vamos a tener muchos glicósidos y cada uno de ellos va a ser responsable de distintas actividades biológicas. Siguiente. Esto es muy conocido, ustedes ya lo saben, pero vamos a mencionarlo rápidamente. Las propiedades que se le atribuyen a la coca son innumerables. Ya seguramente en todo momento lo están recordando, pero vamos a mencionarlo rápidamente. Todos sabemos que los pobladores de nuestros Andes, y no solamente los Andes, sino ya es casi general en muchos lugares, mastican la coca. ¿Para qué? Para superar el cansancio, como una sustancia ideal para disminuir el agotamiento, el trabajo, por el trabajo y por el deporte, en fin. Suprime la sensación de hambre y sed, es decir, posee propiedades estimulantes y reconstituyentes. Pero vamos a ver, y esto sí está en debate, pero yo creo que vamos a sacar unas conclusiones. La hoja de coca es nutritivo, sí, y también es medicinal. Esto está en la bibliografía, mencionan que tiene 27 propiedades nutritivas y 14 propiedades medicinales. Eso es una cantidad cuantificada, pero probablemente sean muchísimas más. ¿Y por qué? Porque es un alimento rico en vitaminas, como mencionamos, y en minerales. Siguiente. Esto también lo hemos sacado de la bibliografía, pero solamente para poder conversar. Dice que la coca supera a las 52 especies vegetales que alimentan a toda la América Latina en valor nutricional. Miren, este es un dato antiguo, desde el año 38, que la principal causa de mortalidad en los pobladores de los Andes es la tuberculosis, pero ¿en quién? En personas no consumidores de coca. Siguiente. Esto ya es conocido, la recolección de hoja de coca, ya seguramente lo han comentado. Usos y aplicaciones también, principalmente se utiliza hace mucho tiempo como anestésico local. Siguiente. Acá solamente voy a indicar, para poder conversar, algunas de las propiedades que se le asignan a la hoja de coca en general. Es analgésico, ya lo sabemos, para distintos tipos de dolores, tipo cólicos, dolores de muela, reumáticos. También es digestivo, antiespasmódico, antidiarreico. Ya hemos mencionado contra la fatiga, estimulante cerebral y nervioso, para problemas circulatorios y cardíacos. Es anorexígeno, es inhibidor del apetito. Ya mencionamos, si se sabe, muy conocido, que es anestésico local. Tiene acción vasoconstrictora, desinflamante, contra el mal de altura o soroche, eso ya lo vamos a discutir seguramente, es energetizante, mejora la respiración y oxigenación pulmonar, es antiasmático, regula el consumo de glucosa en sangre, aumenta el rendimiento físico, entonces, por lo tanto es estimulante y para evitar las sensaciones de hambre, sed y fatiga, en resumen, ¿no? Ya se ha repetido varias veces. Pero además, algo adicional es que, como contiene taninos, contribuyen al efecto cicatrizante y a la protección antiséptica en algunas afecciones. Siguiente. Solamente para mencionar esto, seguramente hay muchas formas de uso popular, el uso tradicional, en fin, pero se ha hecho un resumen y más o menos creemos que esta es la forma de
administración y dosificación. Decocción de 6 gramos de hojas en un litro de agua durante unos 5 minutos y la dosis adecuada sería, por vía oral, unos 200 mililitros 3 veces al día para algunas afecciones. Si esto es sin infusión, se utilizarían 3 gramos de hojas en 200 mililitros de agua hirviente, también de entre 3 a 5 minutos, y en este caso para usarlo como digestivo o para algunas afecciones digestivas, y la dosis sería, por vía oral, 200 mililitros después de los alimentos. En el caso de que se use tintura, ¿cómo se prepara la tintura? 10 gramos de hojas en 100 mililitros de alcohol de 70 grados y se deja en reposo durante unos días y se utilizaría como dosis de vía oral unos 5 mililitros cada 12 horas. Para complementar lo anterior, solamente un comentario que diría, es normal que se beban infusiones de hojas de coca con fines medicinales. Muchas personas lo usan o lo usamos. Y es considerado un medicamento, ¿para qué? Principalmente para mareos, dolores de cabeza, como se ha mencionado hace un momento, afecciones a la garganta, problemas estomacales. Y lo más común, creo que todos lo sabemos, es para tratar el mal de altura o soroche que sufren personas cuando suben a determinadas alturas. Y finalmente, en este caso, también sirve como cataplasma para aliviar dolores reumáticos, luxaciones, en fin, cuestiones de huesos y articulaciones. Siguiente. Y muy rápidamente, ahora sí hablaríamos sobre las bondades de la hoja coca en general. Sabemos que pues, es una planta milenaria, que se usa hace mucho tiempo, en fin. Solamente para resumir algunas formas como se usan o se han usado y se recomendaría usar, son muchos los productos benéficos que se han producido a través del tiempo a partir de la coca, desde caramelos, posiblemente para evitar soroche, mal de altura y en otras afecciones comunes que hemos mencionado, en forma de cigarrillos, bueno, eso de ahí habría que discutirlo. Lo que sí se está usando, incluso en la universidad están haciéndose algunos trabajos actualmente, para usarlo como pasta dentífrica, porque se han hecho algunos estudios y resulta que la hoja de coca también es efectiva como antimicrobiano para algunas bacterias. Y luego se usa en bebidas, es conocido, y como filtrantes. En fin, eso es un resumen de cómo se usa. ¿La siguiente? Después, yo creo que esto ya es muy conocido, que en todas nuestras comunidades se produce el masticado o mascado de la hoja de coca. Un minuto. Correcto. Y solamente para remarcar que es notoria la baja incidencia de enfermedades cardiovasculares en las personas que mascan hoja de coca y también es notoria la poca frecuencia de caries dentales en dichas personas. Si eso es cierto, es por eso que debemos investigar para utilizarlo como pasta de dentífricos o en fin, y o algo parecido. Existen unos trabajos en la Facultad de Farmacia que se han hecho para ver la actividad antibacteriana y antimicrobiana de la hoja de coca y ahí están las referencias. Y finalmente, la toxicidad. Bueno, es mínima a partir de la masticación de la hoja que extrae concentraciones muy bajas de alcaloides. Bueno, resulta tóxica por su componente alcaloídico, o sea, la cocaína. Y finalmente debemos diferenciar la toxicomanía asociada a la cocaína y la masticación tradicional de la hoja de coca, que seguramente si extrae poquísima cantidad de alcaloides, pues no puede producir tóxica. Esas son las referencias que quedan a disposición y eso sería todo. Muchas gracias.